¿Y para dónde tú vas? Voy a hacer una diligencia personal. ¿Y tú no me puedes decir para dónde tú vas? Porque yo soy tu esposa, tú me puedes decir. Voy a salir, yo vengo ahorita. Yo vengo después. Así de simple lo dices. ¿Qué tú quieres? Yo no quiero nada, simplemente quiero saber para dónde tú vas. Ahora tú quieres que hasta al colmado que yo vaya, un ejemplo, o al patio, tú quieres que yo tenga información hasta de eso. Y así es que tú me tratas de hablar. Mira, tú crees que tú estás mejorando la situación. Tú no la estás mejorando. Tú debes de echarle agua al fuego. Le estás echando leña para que se encienda más. ¿Así que tú me hablas? ¿Qué es lo que tú quieres? Explícame. Que yo te dé toda mi información de mi vida. Es una información. Yo simplemente estoy preguntando a ti que para dónde tú vas. ¿Y qué es lo que te está pasando? Tú no eras así conmigo antes. Tú me tratabas perfectamente y mira cómo me trata ahora. Mira, yo no estoy de humor, mucho menos para discutir. Tú no estás haciendo algo ahí. Pero yo no te estoy discutiendo. Yo no sé qué me pasa, no sé. Estoy desorientado, no sé. No sé, yo estoy harto de esto. Yo estoy harto de esta vida, yo estoy harto de... No sé. Así tú me hablas. Mira, tan bonito que tú me tratabas antes. Tan bonito que tú me tratabas antes. Es que tú me discutes demasiado. Cualquier tema es una discusión. No hay problema conmigo, entonces, ya. ¿Tú crees que tú estás solucionando este problema? Yo estoy harto de esto. Ok. Tú estás harto de esto. Sí, yo estoy harto, así como tú me estás escuchando. Harto de la misma situación. Voy a ver si hace algo nuevo, si emprende algo nuevo, si trata de cambiar. Mira, se va y no me dice para dónde va. La verdad que ya yo no puedo con esta situación. Ya. No puedo. Wow, qué lindo está el día hoy. ¿Lo quieres poner a lavar? Wow, qué mirada. ¿Y qué es lo que le pasa al vecino? Está como incómodo. Mira qué mirada, como si estuviera encojonado. Pero eso seguro algún problema con la mujer, porque esa gente vive discutiendo, Dios mío. Ayuda ese matrimonio, que ellos te conozcan, porque la gente discutiendo siempre, siempre. ¿No se llevan bien ellos dos? Ay, no. Hola, cariño. Hola. ¿Dónde va? Voy a hacer algo. Yo vine a hablar algo contigo. Dime. Ven. Mira. Yo estoy desorientado, no sé, porque es que mi esposa me vive peleando y una cosa y ya yo no quiero estar con ella. Mira, te digo algo. Yo lo que no quiero es que ella se entere, que tú y yo nos veamos. Ella no se va a dar cuenta porque yo no le doy motivo. ¿Tú crees que no se dará cuenta? No, mira. Yo estoy cansado de la vida de ella. Yo estoy harto porque ella me pelea mucho. Cualquier cosa, si voy a salir, quiere que le dé explicación. Lamentablemente yo estoy cansado. Y tú cuéntame, ¿tú no me llamaste anoche?
Ah, no tenía minutos. Sí. ¿Y entonces? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Solo que te tienen que estar tranquilo. Que todo, tú sabes, hace tiempo. Mira, quiero que esta noche salgamos, si tú quieres. Hay un buen restaurante que me gustaría llevarte y tú te lo mereces. ¿Tú estás de acuerdo? Está bien. ¿Puedo venir por ti? Pero si ya te peleas mucho, tú lo que tienes que venir conmigo. Ya a ti no te voy a discutir por nada. Mírame, yo tengo mucho tiempo con ella. Y en sí ella es una excelente mujer. Porque ella ha estado conmigo en la buena y en la mala. Pero después que me involucré contigo, después que comencé a salir, después que te conocí, ya las cosas no marchan iguales. La verdad es que yo ni sé ni qué hacer porque me tiene alto. Pelea mucho, me revisa el celular muchas veces. Eso sí está mal. De esa mujer, vete conmigo. Amor, tú tienes que entenderme. Por eso cuando comenzamos a salir, yo te dije que era casado, que tenía a mi esposa, tenía compromiso. Y la verdad es que me ha ido súper bien después que te conocí, pero estoy un poco confundido y no sé ni qué hacer. Decídete. Decídete. Si ella te pelea mucho, como tú dices, tú lo que tienes que venir conmigo ya. Yo no te voy a pelear. Te vas. ¿Sabes? Tienes razón. Pero está bien, entonces ven, yo te acompaño a la esquina. Ahorita mata, no me está enfermando, ya está bien. Vecina. Ah, hola vecina, ¿cómo está? ¿Y usted cómo está? Como bien, gracias. Dios le bendiga. Amén. Mire, yo... estoy bien, gracias a Dios. Yo quiero decirle, vecina, usted está teniendo problemas con su esposo. Que lo vi que me pasó por el lado con una cara tremenda. Y siempre lo escucho discutiendo, peleando. ¿Qué es lo que le pasa? Sí, yo trato de resolver la cosa, pero no se deja el esposo mío. Yo últimamente, ese hombre está que no me presta atención. Está de una forma rara, no quiere pasar tiempo conmigo. Mire, vecina, usted tiene que ser sabia. Yo sé que usted no es cristiana, su esposo tampoco. Yo pero... quisiera que esta relación de él y yo no se acabara ahora mismo, pero dígame. Meta a Dios en su matrimonio, busquen de Dios. ¿Y qué? Que dé la solución. Yo nunca he ido a la iglesia. Por eso mismo. Dios, necesita a mí, Dios mío, ¿me va a escuchar? Venid, vecina. Si usted se humilla delante de la presencia de Dios, Dios la va a escuchar. Eso que usted tiene es una guerra y usted sola no la va a poder pelear. Entréguele esa guerra a Dios. Póngase a orar. Entréguese a Dios en ayuno, en oración, en búsqueda. Yo quisiera que alguien me ayude en eso, porque yo misma, yo sola no puedo. Si yo tengo que ayudarla, yo le ayudo para que Dios rompa la cadena. Ojalá. Porque mire, usted no va a romper esa cadena. Pero dígame, yo nunca he sido cristiana, no he ido a la iglesia. Pero por algo se empieza, comenzando a orar. Para que usted verá, usted va a aprender. Usted coge una hoja y comienza a anotar unas cuantas cosas. Yo le voy a enseñar. Usted verá que Dios va a comenzar a romper la cadena y siendo sabia, siendo mansa. Si su esposo llega discutiendo a la casa, déjelo tranquilo, déjalo que discuta. Y cuando él vea el cambio suyo, él va a saber que usted está cambiando, se va a dar cuenta. Mire, vecina, yo siento que mi esposo tiene otra. Porque la forma que él me trata, la forma como él me habla, yo siento que él tiene otra. Pero mire, no desmaye. Aprenda, no le deje su matrimonio al diablo en la mano. Aprenda a pelear su matrimonio. A pelear lo que es suyo, a guerrear por lo que es suyo. Y a arrebatar en el nombre de Jesús lo que es suyo y lo que le pertenece. Lo que Dios le ha entregado en la mano, no se lo puede dejar al enemigo. Yo quiero que usted entonces me ayude en algo. Es como siempre, claro. Ha sido mi vecina de confianza, de amor y todo. Yo quiero que usted me incluya ahí, claro, camino. A ver, sí. Si así yo puedo resolver mi matrimonio. Claro que sí, usted verá que sí, que vamos a solucionar eso. No me está gustando nada de lo que está pasando en mi vida. Vamos a empezar con eso. Cuando usted quiera, yo estoy disponible. Porque eso que usted está peleando es una guerra.
y a través de la oración se obtienen las batallas y las victorias. Ay, Dios mío. Pues eso son cosas del diablo, entonces. Claro que sí, porque el diablo fue quien vino a destruir, a hurtar y a matar. El diablo quiere verlo destruido a usted esto. Pero usted verá que ese plan no se le va a dar si agarramos la oración. Si usted agarra la oración, usted verá, yo le voy a enseñar la oración. Y si él tiene otra, le vamos a mandar el ángel de Jehová y usted verá que Dios no va a permitir que él llegue a hacer lo malo con esa persona, porque se va a tener que alejar. Ay, ojalá que Dios me escuche la oración, aunque yo no sé por ahí, pero Dios va a escucharme. Claro que sí, mañana yo voy a venir y vamos a empezar. Ay, gracias. Así que usted se va organizando y usted verá que Dios nos va a dar la victoria a usted. Gracias, vecina. Claro que sí, para eso estamos. Mira, yo estaba viendo eso aquí, cómo me quedó. Sí, está muy bonita esa mata de vija. Eso es algo natural. Muy natural. Enferma. Bueno, pues, yo voy a llegar, vecina, entonces. Sí, yo voy para allá también, la acompaño. Ah, pues vamos. Joven, Dios te bendiga. Amén, amén. ¿Cómo está? Estamos bien. Mira, quería invitarte, tenemos una campaña que empieza mañana para que vaya, es al aire libre, en la esquina allí. Ah, pero yo entonces sacaré un tiempecito para ir. Sí, recordarte que Cristo te ama, que te acerque a Él, que estamos en los tiempos finales, que todavía hay tiempo de buscarle. Pero una muchacha joven, pero la juventud se acaba. Sí, yo entiendo. Sí, cuando tú quieras visitarnos, tú puedes ir. Yo siempre paso por aquí, siempre te veo y te veo que eres una muchacha tranquila de tu casa. A veces pienso, ¿y qué hace ella en el mundo si no sale ni nada de eso? Siempre está en su casa. Debemos acercarnos a Dios porque Él es nuestro creador y algún día el mundo se va a acabar y daría pena y sería lamentable que no fuéramos de este mundo sin Cristo. Está bien, yo sacaré un tiempecito para él. Sí, si tiene, si tu esposo quiere ir también, lo puede llevar. No, mi amor, yo no tengo esposo. Ah, okay. Bueno, pues tú vas entonces. Y dime algo, ¿a ti te gusta el evangelio? ¿Has escuchado de la buena semana? A mí me gusta el evangelio porque mi abuela me llevaba y me gustan más los cantos evangélicos. Bueno, eso es bueno entonces, pues tú vas y te gozas. Qué bueno que tu abuela te lleva a vida. ¿Dónde está tu abuela? Mi abuela ya falleció hace tiempo. Ah, bueno, pero lo importante es que venció, que ganó la batalla de la fe y se fue con el Señor. Así mismo, sigue los pasos de ella para que tenga victoria en Dios. Así pasará el tiempo. Pues te dejo entonces, déjame seguir más adelante. Está bien, te espero seguir. Allá mañana, es el culto y de la campaña. Sí, te me cuida. Por ahí. Que Dios te bendiga. Igual. Ay, pero esta es la vecina de Judy, la esposa del hombre que sale con Johanna. Tan calladito que lo ven ahí. Por eso es que yo no creo en los hombres. Amor, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué es lo que me pasa de qué? Que yo te hice a ti que tú te has sentido muy raro conmigo, tú no me hablas, tiene días que ni me hablas. Amor, no me toca, no conversa conmigo, no me tiene confianza, no sé lo que tú haces en la calle, tú tienes otra, ¿eh? Amor, a mí no me pasa nada, lo que pasa es que yo tengo problemas en el trabajo, muchas veces estoy desorientado. Y tú lo pagas con que yo no te amo, con que yo no te deseo, con que si yo tengo otra. Sácate todos esos pensamientos de la cabeza. Dime la verdad, si tú tienes otra, dímelo. Tú sabes lo que a mí me pasa, que dime. A ti te gusta pelear demasiado. Sí, a ti te gusta pelear demasiado y me ves discutiendo. Sí, yo no tengo a nadie. ¿Seguro que tú no tienes a nadie? Ay, Dios mío. Porque te he notado muy raro. No me digas que tú no tienes otra. Te he notado muy, pero muy raro. Amor,
Yo lo que quiero es tener paz y tranquilidad. La gente no quiero sentarme en mi hogar, en mi casa y respirar aire pero fresco. Yo no puedo hablar contigo tampoco que tú de una vez discutiendo conmigo. ¿Qué es lo que te pasa? Ya tú no me. No, ves. Yo no te estoy discutiendo, yo te estoy diciendo no me la verdad. Con una mujer, ¿eh? ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada. Muchas veces llego cansado del trabajo, comienza a tocarme sí, sin saber no si yo tengo. Eso no son pretextos. La disponibilidad. Yo no tengo a nadie, yo quiero que tú te estés tranquila, que te estés quieta, que me dejes respirar. Yo no sé qué me pasa, y si te amo, yo no sé si te amo o si no te amo, no sé. Así es que tú estás. Dime, ¿qué te pasa? Tenme confianza, si en realidad tú me amas, tenme confianza. ¿Sabes qué? Yo lo que quiero es que tú me dejes en paz. Sí, que me dé mi espacio. Anoche tenía calor y pegándote, yo quería descansar porque llegué cansado de trabajo. Y... Dios. Tiene varias noches que ni siquiera me toca. Mira, te dejé tu espacio y discúlpame. Tú me disculpas, tú sabes. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Yo lo que quiero es que tú dejes los celos. ¿Qué celos? Y que si yo ahora salí, que tú entiendas que yo soy el hombre de la casa y que así, como yo tengo derecho de estar aquí, también tengo derecho a salir. Normal, tranquilo. Yo lo que no quiero discutir, por favor, resolvamos las cosas. Vamos a resolver las cosas. Yo no quiero estar en esto todo el día y de noche, cuando tú llegas, tarde de noche. Ve a fregar, ve a hacer algo, no sé. Quiero descansar, quiero pensar, quiero analizar, no sé. Ve a atender la cama, limpiar la nevera. Dame mi valor, por lo menos. Pero lo tienes. ¿Qué valor tú me estás dando? Tú no me estás dando valor a mí. Mira, siéntate. Mira, escúchame. Mira, nosotros los hombres pasamos por diferentes etapas. Y llega una etapa donde el hombre quiere estar tranquilo. No quiere escuchar discutidera. Yo no estoy discutiendo contigo. Me sentí un momento aquí, viene y te me siente y me dice que si yo no te deseo, que si yo no te amo. La realidad. Mira, yo me voy. Pero no te vayas. Ay, pero esta cosa está sucia. Hola, Johanna, ¿cómo tú estás? Hola, amor, ¿y tú? Estamos bien. ¿Y tú y el novio tuyo, cómo van? Estamos ahí bien, gracias a Dios. Tú sabes, ahí atento conmigo, como siempre. Ay, pero eso es bueno. Sí, pero tú sabes que casado, ¿verdad? Ah, también yo te iba a decir para que tenga cuenta, porque tú estás viendo todas las cosas que están pasando ahora. Sí, amor, no hay problema con él. Ese hombre va a ser mío como quiera, yo te estoy diciendo. Yo nada más te digo que mujer precavida vale por dos. Yo sé, mi amor, pero... Bueno. Ese hombre, conmigo no coge cuenta. No es el hombre, la mujer, mi amor, que se tiene que darte cuenta. Sí, yo te entiendo. Pero el problema mío no es con ella, el problema mío es con él. A él le gusta a veces conmigo. Bueno, por eso yo te digo. Te claro. Estoy dando un consejo como amiga. Sí, yo... Para que tenga mucha cuenta. Claro, yo tengo mucha cuenta también con ella. Sí, pero ella no se va a dar cuenta, porque no le da motivo a eso. Bueno, pero es buen Dios. Sí, claro. Y dime tú, cuéntame. Aquí que iba para allá, para la banca, pero voy a ver si encuentro una muchacha que me la atienda mejor. ¿Y tú cuándo te vas a casar? ¿Te vas a volver una vieja sola? Y no te ay, vas a no, casar? Mi amor. El buey solo se lambe. Ay, sí. Creces tú, mi amor. Yo no voy a tener un estorbo en mi casa todos los días. Dije, ay, tú no me vas a cocinar, tú no me piensas lavar. No, mi amor, yo hago la cosa cuando yo quiera. Y si me caso, no lo puedo hacer así. Bueno, también. Y hablamos que voy a hacer algo y lo voy a llamar antes de hacer lo que voy a hacer hoy. Está bien, ya entonces. Ya tú sabes, cuídate. Nos vemos después. Ya. Se lo va a pedir. Déjame llamar. ¿A dónde vamos?
Aló. Oye, yo quiero ver. Sí. ¿Cuándo nos vamos a ver? Dime. Sí. Yo estoy aquí en mi casa. Ok, está bien. ¿A qué hora? Ya. Ok, está bien. Se está en mi mano ya. Pronto lo tendré yo aquí viviendo conmigo. Dime, cariño. Pásame. ¿Y tú cómo estás? Pues mejor ahora que te veo. Qué bueno. Mira, ya estamos involucrados en esto. Yo quiero estar contigo. Yo te digo a ti que sí, no tengas miedo. Ah, lo único que yo no quiero es que tú estés comentando ni a mí ni a nadie, porque en este tiempo no se puede cumplir nadie. No, el que menos tú crees te delata y te tira para adelante. Sí. No, por mí no hay problema. Tú sabes, yo callo, no hablo nada. ¿Y entonces para qué tú me llamaste? Nada, para decirte que quiero estar contigo, tú sabes. Nada, pues vemos un poco. Yo estoy cansada. No sé, mi esposo lo siento muy raro. No sé qué voy a hacer. Vecina, saludo. Saludo, vecina. Saludo, vecina, ya voy. Hola, vecina. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios, vecina. Yo vine aquí, nos sentamos un rato a hablar. Ah, pues adelante, vecina, venga. Sí. Siéntese ahí. Yo la estaba esperando. Mire, traje la Biblia para que estudiemos un poco. ¿Y su esposo, vecina, se encuentra? Mi vecina ahora mismo estaba aquí casi mente. Y ese hombre, porque me le senté aquí, le hice una pregunta, que era lo que le pasaba, que si era que no me quería, le hice varias preguntas. Y se puso, yo te sabe que salió. Bravo. Ay, que sí, bravo. No sí, me gusta, sí. Los pleitos a mí no me gustan, pero... Dígame. Ese hombre está bien empichonado, pero hay que seguir, vecina, hay que seguir. Ay, vecina, usted no sabe lo que yo estoy pasando con este hombre. Estoy pasando un caso fuerte, que solamente Dios podía ayudar. No es fácil, vecina, pero mira que dice la Biblia aquí en Proverbios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Es así, vecina, mira, hay que confiar en Dios. Ay, vecina, yo creo que esta relación de mi esposo y yo ya no tiene solución. ¿Y qué usted piensa hacer? ¿Entregárselo al diablo? Ya, yo creo que ya yo voy a... Ya. Usted no puede soltar la toalla y entregarle su matrimonio al enemigo. Ya, yo no puedo. Siga luchando. La Biblia habla de una viuda que pedía justicia a un juez injusto. Insistía, insistía. Dice la Biblia que este hombre no temía ni a Dios ni a los hombres. Ni creía en Dios, no a nadie, no le tenía miedo a nadie. Pero como ella insistía tanto, cada día, él le hizo justicia. ¿Cuánto más Dios a nosotros que nos ama? Siga persistente en Dios, en la oración. Amén. Y usted verá que Dios algún día se lo va a cambiar. ¿Usted cree? Claro, no se lo entrega al enemigo. Siga peleando la buena batalla de la fe. Y usted verá. ¿Usted no cree en el poder de la oración? Lo que Dios puede hacer. Mire, una vez yo estaba enferma de una úlcera. Y Dios me sanó. ¿A usted? Claro que sí. ¿Y Dios hace su milagro? Claro, y más de ahí. De la nada Dios hace cosas maravillosas, grandes cosas, poderosas. Ay, Dios. Solo hay que confiar y tener fe. ¿Usted no ha escuchado que dice que la fe mueve montaña? Sí, yo he escuchado. Fue algo que Jesús dijo, que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, moveríamos la montaña. Le podemos decir a esta montaña, muévete de aquí para allá y se va a mover. Pero esa montaña representa los problemas. No es una montaña literal, son los problemas que atravesamos en la vida diaria.
que se moverán si usted, su fe es como un grano de mostaza, porque el grano de mostaza es pequeño, pero cuando se siembra sus raíces son grandes y crecen sus ramas. Ay, Dios mío. Es así, vecina, solo hay que confiar, creer, no perder la esperanza en Dios. Confía, usted verá que usted va a ver victoria grande, sus ojos van a ver y su mano van a palpar victoria poderosa. Eso está muy negativo. Todo lo que yo le digo, él piensa y yo lo digo por pero mal. Si él está negativo, sea usted positiva. No sé qué decir. No se lo entregue al enemigo, que no todo está perdido. Cuando este mundo se veía perdido, Jesús vino y murió por nosotros. No todo está perdido, o sea que es una señal de que Jesús es la solución al problema. Créalo. Espérate, yo me quedé fue así. Sí, claro. Mire, yo voy a tratar de confiar en Dios, a ver si Dios hace ese pequeño de milagro conmigo. Claro, confía en Dios. Y mire, la voy a dejar con esta palabra. Confía en el Señor y usted verá que Dios la va a ayudar. Yo poco a poco entraré allá. Claro que sí. Usted verá que Dios le va a dar la victoria al problema. Gracias. Que usted tiene. Bueno, vamos entonces. Sí. Y toma la puerta. Sí, se me cuida. Ay, pero me está llamando la hija mía. Dímelo, hija. Sí, dime, mi amor. ¿Qué es lo que te pasa, cariño? Sí, yo estoy aquí en la casa. Pues está bien, ven. Yo te espero aquí, estoy haciendo algo en la cocina. Yo te espero aquí en la casa, ven, y es tan grave el problema. De todas maneras, ven, que yo soy tu madre, mi hija, ven. Pues está bien. Sí, tú sabes que yo te escucho. Todos los consejos que yo te doy son por bien. Ven, mi hija, ven. Te espero aquí en la casa. Pues está bien. Sí, mi hija, dime, ¿es algo grave? Que como tu madre yo te tengo que escuchar. Sí, también yo te escucho. Oh. Ah, pero la cosa es así. Por eso que yo lo noto como tan extraño a él. Ella a veces viene aquí, pero lo noto como medio raro. Pues ven, mi hija, que de todas maneras yo te oigo. Ven, yo te escucho como quiera. Pues está bien. Te espero aquí en la casa. Cuídateme mucho en el camino. Te amo mucho, mi hija. Está bien. Bueno. Estos hombres de hoy en día quieren tener 2 y 3 mujeres. Pero, ¿y qué uno va a hacer? Estos hombres no son fáciles de hoy en día. Hay que dejarlo quieto porque la hija mía parece que tiene un buen problema con el esposo de ella, que me llame para que la aconseje. Pero hay que ver qué es lo que ella me va a decir de él, porque hay que escuchar. Mami. Dime, mi hija, que te estoy esperando. Dime. ¿Y usted, mami? Bien, gracias a Dios. Ay. ¿Y tú cómo sigues? Ay, aquí, mami. Yo vine allá, usted sabe, yo vengo aquí. ¿Por qué yo te veo como tan así? Ay, los problemas de Brian y yo. ¿Qué le pasa ahora? Que Brian siempre con el mismo tema, le gusta discutir demasiado, entonces luego me echa la culpa a mí, mami. Él discute y luego me echa la culpa a mí, que soy yo. Le hago cualquier pregunta y eso es para discutir solamente. No puedo hablar yo con ese hombre, no puedo conversar, no puedo hacer nada. Bueno. Mami, para colmo, cuando llega a la casa, eso es no llegar nadie. Ese hombre ni siquiera toca a uno. Por eso que yo lo veo tan cambiado a él, no sé qué es lo que tiene, qué le pasa. Hay veces que viene aquí, como que yo lo veo como tan distinto conmigo, y antes era muy cariñoso, sí, mami, ahora está ese muy... hombre, un muy cambio, veo. De mí, no sé qué es lo que tiene. Yo pero no sé, como mami. Tú vives tan lejos de mí, yo no sé la vida que tú llevas con tu esposo. Ay, mami, una vida muy difícil llevo yo con él. Pero eso es últimamente, ahora, porque no era así. Yo misma me he sorprendido yo con Brian. Brian no era así. Y cuando viene a ver otra que tiene, porque no me trataba así, de la forma que me trata. ¿Tú crees, mija? Yo no lo creo, porque yo no creo que Brian haga una cosa así. Ay, mami, los hombres no son buenos ninguno, mami.
Digo, hay veces los hombres tienen dos y tres y uno ni cuenta, se da uno como en la casa metido todo el tiempo y ellos en la calle, tú sabes. Pero no lo creo que Brian tenga esa forma. Quizás es otra cosa, otro problema que él tiene y no lo ha consultado contigo. Ajolá, pero no me está gustando. Por eso que él está así, tan cambiado. A mí me está tratando de una forma muy, muy rara. Dime qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú tienes ahora. Mirando. Mira, a mí mi instinto de mujer, mira, yo lo sé todo. Mi instinto de mujer me dice que tú tienes otra. ¿Tú vas a seguir con el mismo tema? Claro que voy a seguir con el mismo ¿Hasta tema. ¿Cuándo tú vas a seguir con el tema de que yo tengo otra, de que yo no te amo? Explícame, ¿cuáles son tus proposiciones? Mi proposición es la verdad, quiero saber la verdad. Quiero quitarte esa careta, ve qué es lo que tú tienes. Escúchame lo que yo te voy a decir, escúchame. Escúchame lo que te voy a decir. Que sea la última vez que tú me vuelves a saltar con el mismo tema de que yo tengo otra. Escúchame la cara. Se te vas a acabar a ti, relajito. De que yo tengo otra, que tengo otra, que yo tengo otra. ¿Tú has visto evidencia? ¿Yo tengo a quién? Tú eres a mí la que me tiene desencantado y harto del mismo tema. Explícame, ¿cuáles son tus pretensiones? Ninguna. Tú nunca... Tú te vas a morir pensando de que yo tengo otra, de que yo no te amo. Tus pleitos y tu contienda y tu cosa son las que me tienen a mí así. Algo me dice que algo raro está pasando contigo. No sé, algo me dice. Ya. ¿Tú sabes qué es lo que está pasando? Que tú a mí me tienes alto. Sí, sí. Tú a mí me tienes alto, me tienes cansado y yo quisiera desaparecer. Eso es. Eso es. Desaparece. Escúchame, escúchame. Con mucho cuidadito con decir una media palabra de lo que hablamos ahora. De ver de tú arreglar la cosa, la está empeorando. Con tus pleitos y con tu celo y tu contienda. ¿Tú crees que con pleitos se resuelven problemas? Tú tienes que buscar una solución, una alternativa de cómo solucionar tu problema. Peleando. Eso es lo que yo quiero, que solucionemos los problemas. ¿Y tú crees que peleando y jodiéndome la vida se van a solucionar los problemas? Eso eres tú que quieres discutir. Mira, mira dónde tú estás, que tú buscas aquí en el patio, solo. Tomando aire fresco, no es más nada. De esa manera tú no vas a solucionar nada. Pero compréndeme, por favor, compréndeme. Yo solo quiero estar contigo, junto, tú y yo, tranquilo, por favor, compréndeme. Compréndeme. Busca la solución. ¿Qué solución? Trata de cambiar, trata de pelear menos. Si tú quieres, vamos a unos psicólogos, si tú piensas algo, no sé lo que tú quieras. Desaparece. Así que tú piensas resolver la cosa. Desaparece. Gracias, ok. Gracias por escucharme. La poca palabra que dije. Gracias. Tiene alto, tiene alto. Estoy cansada de esto. La vecina me dice que ya hay solución, pero yo no puedo, no lo creo. Es el teléfono. Pero llegó un mensaje. Oh. ¿Tú estás en conversaciones? Oh, mira. Yo sabía que él tenía otra. Mira. Esta foto le manda. Oh. Oh. Me voy a escuchar. ¡Brian! 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 ¿Y ahora qué es lo que le pasa a él? Explícame, ¿qué pasó? ¿Y esas conversaciones? ¿Qué tú haces revisándome el teléfono? ¿De cuándo a dónde tú me revisas a mí el teléfono? Desde ahora. Esas son muchas frescuras tuyas. Tú revisame mi teléfono, eso es privado. Y así me lo decía, me lo negaba en mi cara, que no. ¿Tú sabes por qué esto pasó?
por tu culpa. ¿Qué yo te dice ahora? Por tu culpa pasó. Abriste brecha y muchas veces me discutías cosas sin sentido y pasó. Y sí, sí, viste los mensajes y eso era lo que tú querías saber. Sí, la tengo. Pero esas son tus consecuencias a lo que tú has sembrado. Gracias. Mira qué bien cómo tú me pagas. Yo te pago con sinceridad y mira cómo tú me pagas. Ah, qué bien. Ahora yo soy el villano de la historia. Yo soy el malo de esta novela, ¿verdad que sí? Mira qué bien. ¿Tú sabes por qué? De la manera que tú sabes por qué tú estás así. Porque tú te pusiste a punchar un teléfono que a ti no te corresponde verlo. Cosa que dejó de darme mis cosas, mis gustos, para dárselo a otra. ¿Sí? Gracias. Hubo una que sí estaba interesada en dar lo que yo como hombre en verdad necesitaba. ¿Y qué tú necesitabas? Porque yo te lo daba todo. Tú me dabas, tú sabes que tú me dabas mis discusiones, muchos caprichos y muchas veces cosas que ni tengo que mencionártelo. Y voy a ver cómo tú solucionas tu problema, pero hay una tercera. Tú ya me a discutir porque hay una tercera persona. Te preguntaba para dónde iba, para dónde tú salías, te preguntaba todo por eso. Eso no es discutir, Judy, Brian. Yudelka, esa tercera persona no tiene dos días, tiene tiempo. Gracias. Porque hubieron cosas que tú hiciste, que te descuidaste, y hubieron cosas que sembraste que lamentablemente está cosechando hoy en día. Sí, pero yo traté de restaurar todo y no me voy a mencionar a la persona, no me voy a mencionar el tema y no me tome otra vez el teléfono en tu mano, no me le ponga la mano al teléfono, ¿ok? Después que me hiciste todo lo que me hiciste hablamos. Vecina. Dígame, vecino. Pasa, venga. Entra. ¿Y qué le pasa? Que la veo como... Siéntese ahí, vecino. Como un poco triste. Ay, lo que yo me imaginaba pasó. ¿Qué pasó? Mi esposo me anda engañando con otra. Ay, Dios mío, vecino, no es fácil. Yo sé que no es fácil enterarse. ¿Cómo se enteró? Me enteré porque llegó un mensaje y me di cuenta ahí mismo. De la tipa. Bueno, vecina, no es fácil, pero la Biblia no enseña a perdonar a que no hagan daño. Si usted lo ama, siga luchando. Mis cosas que no podía ver. Mis fotos, conversaciones. Bueno, por ese lado, a veces no es bueno revisar los celulares porque uno... Yo le tenía a veces, confianza, ¿eh? A veces tenía mis dudas. A veces uno encuentra cosas cuando revisa los celulares que le hacen daño a uno. Pero nada, vecina, si usted lo ama, siga luchando por su matrimonio y perdónalo, usted verá que él va a cambiar, siga orando, no pierda la fe. No sé cómo lo haga, porque en realidad no me gustó. Yo sé creo que no ya voy a tirar la toalla en esta. No, no desmaye. Ahora usted tiene que darle a entender al enemigo que este no es su lugar, que por donde él entró, usted tiene que sacarlo. Sácalo de su casa, de su matrimonio, de su hogar. Y que lo que él tiene agarrado es suyo y tiene que soltarlo. Enséñeme su recámara. Venga, entre. Entra aquí. Mire, esta mía es la recámara. Mire, yo quiero que saquemos un espacio donde usted tenga un lugar favorito para usted orar. Para usted guerrear, porque usted hoy tiene que aprender a guerrear lo que es suyo y darle a entender al enemigo que él tiene que soltar lo que no esté él, porque nada de lo suyo es del enemigo. Y que el esposo que Dios le dio, él tiene que soltarlo porque es suyo. Usted tiene que pelearlo a través de la oración, eso se logra. Y a través de la oración también yo le puedo pedir a Dios que me enseñe a orar. Claro que sí, Dios le va a enseñar muchas cosas. Conocimiento, entendimiento, me da muchas cosas. Yo le dije que Dios la va a ayudar a librar grandes batallas y a obtener grandes victorias, victoria poderosa. Hola, que Dios me ayude ahí. Mire, vecina, desde ahora en adelante usted va a orar aquí, hincada delante de su cama.
y ahí usted va a obtener victoria. Órale a Dios, pídale en el nombre de Jesús y usted verá. Ahí voy todo a lo que vaya a orar al Padre en el nombre de Jesús, usted le ora, le pide, le clama, todo en el nombre de Jesús. Y usted verá que en el nombre de Jesús usted va a obtener todo lo que usted quiere. Aquí en el nombre de Jesús, usted le va a pedir al enemigo que suelte lo que es suyo, que suelte su territorio, que suelte lo que no le pertenece y todo lo que le robó, felicidad, el amor de su esposo, la paz, la tranquilidad, todo, usted verá que sí, porque nada de lo que es suyo le pertenece. Aquí usted va a pelear su batalla, aquí usted va a aprender muchas cosas, usted verá que sí. Ay, gracias. En usted yo encontré una amiga. Claro que sí. Puede contar conmigo para lo que sea, siempre y cuando sea la cosa de Dios, para la oración, para lo que sea, cuente conmigo. Y usted verá que usted va a ver, sus ojos van a ver lo que Dios va a hacer en su esposo. Amén, sierva. Yo voy a creer todo lo que usted me dice. Está bien, entonces, pues se me cuida y seguiremos hablando después. Está bien. Bye. Voy a acompañar a la puerta. Cuando no tenía valor, con tu amor me abrazaste, Dios. Tu gracia me salvó. Mira, óyeme lo que te voy a decir. Dime. Tú puedes andar, correr para donde tú quieras, pero date cuenta que Dios corre más que tú. Lo que te digo. ¿Qué tú me quieres decir con eso? Lo único que te digo es eso. Yo misma mi problema lo estoy dejando en la mano de Dios. A Dios le dejé todo. Hasta a ti te lo dejé. Te lo dejé. Para que tú entiendas que Dios no coge la cosa de relajo. Ya tú te estás dejando poner de loca de la vecina tuya. No. La misma loquera que tiene la vecina te está pegando a ti. No hay problema. Lo que te digo, no pienses que tú corres más que Dios, que nunca en la vida tú lo vas a ver eso. Tú a mí me va a venir a mi casa pidiéndome perdón, ¿oíste? Y reconociendo que lo que yo, según tú, estoy haciendo, lo estoy haciendo mal. Sí, y tú lo sabes muy bien que está mal. Mira, no hay nada que las oraciones no resuelvan. Dios, mi oración la está escuchando. Y Dios escucha al necesitado. Tú, aquí a mi casa, tú vas a venir pidiéndome perdón de rodillas. Tranquilo, menéate, haz lo que tú quieras. Tú vas a ver que tú, a mi pie vas a volver. Mis oraciones son efectivas, porque yo tengo fe en Dios. ¿Tú sabes lo que yo quiero?
que tú te saques tus ilusiones de tu cerebro, de tu cabeza y de tu mente. Y que las cosas no se resuelven de la manera que tú crees. O sea, que tú no vas a cambiar. Usando batola y vistiéndote no. Como la vecina tuya se viste, no. Van a solucionar las cosas. Ese vestido es porque lo vi en la tienda y me gustó y lo compré, pero no. Pero tiene que ver, porque uno lleva a Dios en el corazón, no en el cuerpo, en la vestidura, uno lo lleva en el corazón. Mira, hace tiempo que yo solté esa aquí. Te tengo buena noticia. Mm. Sí, yo la solté. Seguramente te buscaste otra. ¿Y tú sabes por qué yo la solté? ¿Tú sabes por qué? Porque yo te veía la cara a ti, aplacojada, como sufriendo, donde tú los resultados míos los sembraste. Así que, I'm sorry. Mira. Dios mío, ayúdalo, cámbialo. No se puede descuidar. ¿A ellos hay culto? Claro. ¿Y a qué hora? Sí? Pero usted tiene como 2 meses que no va al culto. Sí, usted sabe que ellos están muy afanados con el trabajo. Sí, pero hay que sacar el tiempo para Dios. Sí, no te puede descuidar. Sí, yo voy ahí pronto. Claro, ve, si ve. Voy al culto, no te alejes de Dios, que tú sabes que Dios ha hecho cosas grandes en el tiempo que tú tienes, que eres nuevo creyente. Amén, no te sabes que a veces, no sé, ¿cómo le digo? Lo afane la vida, pero ¿a qué hora hay culto? A las 7, pero mire, los afanes nunca se van. Los afanes siempre están, los problemas y todo. Pero hay que buscarle la solución y es Dios. No, en sí. Yo estaba pensando eso anoche. Que tengo un par de días, así que no voy al culto. Voy a tener que ir al culto yo. Tengo mucho, sí que no va. Sí. ¿Y cómo los hermanos han estado congregándose todos? Claro, usted sabe que hay algunos con debilidad y eso, que siempre pasa, poca fe, pero estamos ahí. No, pues yo trataré de Dios, si Dios quiere. Porque claro, en vaya. Sí, yo tengo casi 20, no, casi 2 meses tengo yo con la iglesia. Claro, varón, pero el pastor ha ido a su casa y ni lo encuentra usted cada vez que va. Mira. Porque usted nunca está ahí, por los trabajos, son 2 trabajos usted tiene. Que yo trabajo llega de uno y se va de otro. Hermana, de noche. Que a veces llego yo demasiado sucio con esa resina de esa madera. Entonces tengo que despolvarme. A veces nada más me da tiempo de despolvarme y ponerme la otra ropa. Pero y, vaya, ¿no? Vaya. Vaya. Bueno, yo trataré, sierva, yo trataré, sí, porque en verdad Dios está primero. Aunque sea media hora, usted va y después se va. Cuando llegue la hora del otro trabajo, pero vaya. Está bien, yo voy. Pues está bien, entonces se me a cuida. A las 7 me dijo. Sí, a las 7 se me cuida. ¿Usted está libre hoy sí, o hoy, el miércoles? Exactamente, sí, hoy estoy libre. Sí, pues vaya hoy entonces, lo esperamos por sí, allá. Está bien. Pues se me cuida, varón. Está bien. Pero vecina. Hola. Dios le bendiga. ¿Y amén, ¿y usted? Estamos bien, gracias a Dios. Iba para su casa a preguntarle cómo va la relación. Estamos, en realidad humanamente estamos normal. Pero yo sé que yo tengo la fe en Dios que Él va a hacer su obra. Y la oración, dígame, ¿cómo va? Eso está, que yo sé que las oraciones tienen poder. Claro, eso no falla. Si hay algo que no falla es la oración, porque va directa a Dios. Y usted sabe que Dios nunca no ha fallado, pero me alegro que va mejorando la relación. Todavía no se ha notado nada, pero yo tengo mi fe en Dios, usted sabe. Mire, en el mundo espiritual se están rompiendo muchas cosas. Yo tengo mucha fe en Dios. Claro, y cuando en el mundo espiritual se comienzan a romper, se van a hacer notables en el mundo terrenal pronto. De verdad que sí, porque primero tienen que romper en lo espiritual, para que se vea en lo material, en lo terrenal. Yo misma yo sé que Dios va a hacer algo fuerte conmigo. Claro que sí, ¿cómo le está yendo en el trabajo a él? Él está yendo ahí entre dos, porque no le sé decir en realidad. Yo digo que le está yendo bien. Y según él, la relación que él tenía con la tipa, él la soltó. ¿Usted sabe lo que yo le dije a él? Que aunque él corra adelante, Dios lo alcanzará a él. Claro, pues más que él corra, Dios corre más que él. Dios corre más que él, yo se lo dije a él. Y además le dije, que haga lo que quiera. Ya lo solté en banda. Claro, no se mortifique, déjele ese problema a Dios. Eso yo se lo dejo a Dios, que Dios haga lo que él quiera con mis problemas. Mi problema, claro. Mi carga, se la entrego yo a él. Que claro él haga lo que quiera, lo que más me convenga, él haga. Claro, recuerde que donde los ojos suyos no lo ven,
lo de Dios sí. Así porque mismo. Los ojos de Dios están en todo lugar, mirando lo bueno y lo malo. No, yo no lo juzgo a él. El que tiene que juzgar es claro, Dios. Claro, es así. Yo le dejo que sea sabia, déjelo. Que tarde o temprano, él llega. Ay, ojalá que él sea se así. Arregla. Usted verá. Yo tengo mucha fe en porque Dios. Porque no hay corazón que Dios no lo arregle, no lo sane. Y usted verá que Dios le va a sanar el corazón. Ay, y él va a venir como una paloma mansita. Y siga orando, sierva, y no suelte la oración. Que la oración es la respuesta a todo el problema. Amén. Yo seguiré orando fuertemente porque mi oración yo la voy a cambiar por nadie en el mundo. Claro que no. Siga orando. Usted verá, confiando en el Señor siempre. Así mismo, mire, ya yo estoy dando mi primer paso, según él. Ya él soltó la tipa en banda. Claro que sí, usted verá, hay más cosas. Usted va a ver notoria. Ay, Dios mío, mi Dios es bueno. Las puertas le van a abrir muchas cosas, muchas bendiciones van a llegar a la casa. Bueno, pues, ¿y usted para dónde va para acá? Yo iba a ir a buscar unos limoncillos, se pasó la guagua, pero se fue, siguió de lado. No, pero allí donde Ana. ¿Ella compró? Ay, sí, pero mire, buenísimo. Si quiere, vamos para que compramos. Vamos entonces. Lo que a mí me salió. Wow, ¿qué es lo que me está pasando a mí? Lamentablemente yo no pienso seguir con esa muchacha. Voy a hablar también con mi esposo y le voy a decir que me perdone. Yo no sé qué es lo que me pasa. ¿Por qué yo estoy actuando así? Dios mío, ¿será que esto viene de tu parte? ¿Será para que las oraciones que está haciendo esta loca a favor de este loco están teniendo resultados? ¿Usted la está escuchando, eh? Yo nunca pensé que yo me iba a poner de esa manera. Con la amante, con esa muchacha, tanto tiempo yo con ella. Y ahora ella me llama y me da lo mismo, me escribe y yo no le respondo. Ya no siento estar con ella. Ni encuentro, ni sé ni qué hacer. Tanto sufrimiento que le he causado a mi esposa. Tanta lágrima, tanto dolor. Tanto que la ha hecho sufrir. Y aún así ella ora por este loco. Padre, ¿será que esto viene de ti? ¿Será que es un propósito tuyo? Yo nunca pensé que esto me llegaría a pasar a mí con ella. Pero ya yo sé lo que voy a hacer, ya yo sé. Yo voy a hablar con aquella muchacha y le voy a decir que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal, que yo soy un hombre casado, que tenemos que detenernos, que ella se merece un hombre que la represente, que la valore y que la respete. Porque yo también tengo que respetar a mi mujer, Dios mío. Yo espero que mi esposa me perdone. Yo espero que mi esposa me dé una oportunidad. Después de tanto tiempo. Por eso es lo que yo voy a hacer. Hablaré con aquella muchacha. Le diré que lo nuestro terminó, que no me escriba, que no me llame, que no me busque. Que yo tampoco la voy a buscar ni la voy a llamar. Y le voy a pedir perdón a mi esposa. Te voy a decir que me perdone, que seré diferente, que voy a cambiar, que ya todo será color de rosa, que las espinas se terminaron entre ella y yo. Wow, Dios mío, yo sé que con algún propósito usted permitió que esta loca doble su rodilla ante su presencia. Yo no tengo deseo ya, deseo de seguir siendo el mismo. Ya llegó el tiempo de que yo cambie, llega el tiempo de que sea diferente. Llegó el tiempo de que me reconcilie con mi mujer, que me humille y le pide perdón. Le pide ese perdón que, en verdad, yo necesito que ella me perdone. Yo voy a terminar con esto. Esto se va a acabar, pero ya. Yo no sé de qué manera va a reaccionar aquella muchacha. Yo no lo sé. Pero yo sí sé que hasta aquí llegó lo nuestro. Porque yo soy un hombre casado y mi esposa merece respeto de mi parte. Sí. Eso es lo que yo voy a hacer. Eso es lo que yo voy a hacer. Iré a hablar con ella. Luego le voy a pedir perdón a mi mujer. A la mujer que me valora, a la mujer que me respeta, a la mujer que me cocina, a la mujer que me lava, a la mujer que me friega,
a la mujer que limpia la casa, a la mujer que está conmigo en la buena y en la mala. Esto se terminó aquí. Sí, esto se terminó. Voy a hablar con aquella muchacha primero, luego con mi esposa. Ven para decirte. Mira, cariño. Yo quiero decirte algo, pero no quiero que lo tomes por mal. ¿Dime? Tú eres grande y yo soy grande. Uh-huh. Pero nosotros no puedes seguir. Yo entendí que lo estamos haciendo mal. Yo soy un hombre casado. Mi esposa no se merece lo que yo le estoy haciendo. Me respeta, me valora y me ama. Y lamentablemente, yo quiero ya que no nos veamos más, que no me escriba, que no me llame. Que quiero organizar mi vida con mi esposa. ¿Pero por qué? Si tú y yo íbamos bien. Sí, yo sé que íbamos bien y que tenemos tiempo en esto, pero ya no puede ser. Todo lo que empieza tiene un final y yo creo que el final de esto, de tú y yo, de esta relación, se terminó. Pero vamos a hablar para arreglar las cosas. Mira, dime. El problema no eres tú. Tú estás bien en todos los sentidos. El problema es yo que lo decidí así. Ya es una decisión propia, personal. Que quiero estar en paz con mi esposa, quiero que ella me perdone. Pero antes de hablar con ella, yo quise hablar contigo para que ella entienda que ya yo hablé contigo y que terminó todo. Yo quiero que tú no lo tomes personal, que seamos amigos, cualquier consejo, lo que sea, cuenta conmigo, en lo que sea que yo te pueda ayudar, pero como amigo. Pero eso no puede ser así, vamos a hablar. Yo sé que es difícil, pero yo quiero que tú me entiendas. Que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. Porque yo soy casado. Yo tengo una mujer que vela por mí. Yo tengo una mujer que merece respeto, que merece que la valore. Yo sé y reconozco que cometí un error en involucrarme contigo. Así que yo quiero que tú me perdones. Aquí en la cocina, ¿ven? Como yo quiero decirte algo. Dime, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Mira, amor, yo sé que tal vez tú no me vas a creer lo que yo te voy a decir. Dime, ¿qué te pasa? Pero en sí, yo he sentido algo, no sé si es de parte de Dios qué o si es de propósito. Cuéntame. Ya yo no quiero seguir con la vida que ya yo fui, hablé con la que era mi amante. Le dije que terminamos. Lo que estábamos haciendo lo estaban haciendo mal. Que esto no podía seguir porque yo era un hombre casado y mi esposa me decía respeto. Que ya que no me llamara, que no me escribiera, que no me buscara. Que ella por su lado y yo por el mío. Amor, mira. Yo reconozco que yo hice muchas cosas malas, yo reconozco que me burlé de ti, yo reconozco que te hice sufrir, que te hice muchas cosas que ante los ojos de Dios y los ojos de los hombres estaban mal. Pero como humanos que somos, cometemos errores y fallamos. Por ello vine para que me perdone, para que empecemos de nuevo, para que dejemos el pasado atrás y retomemos cosas nuevas entre los dos. Yo sé que tal vez tus oraciones, Dios las escuchó. Y este es el fruto de la oración. Ya yo no quiero seguir con esa vida. Yo quiero que estemos en paz. Yo quiero que nos acostemos y nos levantemos en paz. Y que si yo voy a salir, te dé explicación hacia mira, donde voy. Mira, tranquilo. ¿Verdad? Yo te voy a perdonar. ¿De verdad? Sí. Pues yo sé que esos planes los tenía Dios. Yo sé, yo lo... ¿Pero de verdad? Yo lo sabía. Sí, te perdono de corazón. Eso para mí ya no pasó nada. Simplemente te pido... Entre conmigo a la iglesia si quieres. ¿De verdad tú me perdonas? Sí, te perdono. ¿Y vas a confiarme? Sí, con toda confianza, no hay problema. Está bien, yo te voy a acompañar a la iglesia.